Específicamente, esto es de darle seguimiento al tema de los distintos indicadores. El comportamiento algunos de ellos nos van indicando que la tasa de infección, a pesar de que tenemos un índice de positividad alto todavía, viene disminuyendo, pero todavía es muy pronto para determinarlo. Nosotros quisiéramos, en base a los análisis que han hecho algunos expertos, considerar que la próxima semana ya deberíamos estar viendo que pasamos el pico. Básicamente es lo mismo, es que esa es la razón del por qué tomar decisiones de esta naturaleza. Se emiten acuerdos, se giran instrucciones, pero como no hay mecanismos sancionatorios, porque no le corresponde al Ministerio de Salud, pues muchas veces estos acuerdos la población ni siquiera los percibe. Pero en el mismo acuerdo, si ustedes lo revisan, hay la potestad por parte de las autoridades locales en base a el color de su municipio o a las condiciones de su municipio, el poder tomar decisiones que incluso aumenten, por ejemplo, las disposiciones que el ministerio aumenta o implementa. Entonces, un poco la visión es también entender que el mejor nivel de comunicación está a nivel de las autoridades locales con su población, porque claramente saben y la conocen a la perfección. Entonces, dependiendo de estas características, ellos pueden tomar estas decisiones. El comportamiento previo, aún con la obligatoriedad, que es lo que ya mencioné, hicimos una revisión y la gente tampoco lo estaba cumpliendo. Entonces, un poquito es pedir el apoyo de las autoridades locales con el objeto de que ellos, en base a esto, tomen las decisiones o sugieran a la población qué medidas deben de tomar.